Comenzamos con los de las bases. Son 5 billeteras. Allí está María Agustina. Le entrega a Eduardo. Le vamos a pedir que se acerque en todo caso. Primer billetera, ¿quién se la lleva? Bueno, el primer ganador de la primera billetera de las bases es Díaz Ayelex Palmieri. Perfecto. Muy bien, entonces, si está presente, que se acerque, si no, se le entregará a continuación. Vamos con otro de los cupones. María Agustina, por favor. Así le damos ritmo previo a las reflexiones que nos va a entregar Josefina Semillán. El segundo ganador de la billetera de las bases es Tomás Andret, de Cartés. Continuamos entonces, le dejamos un lugar allí para que pueda trabajar Eduardo. Vamos con otra billetera rápidamente, se conservan los nombres para luego poder ser entregadas. Aquí tenemos a Eduardo, adelante. La tercera ganadora es María Eugenia Molinari. Ya tenemos 3 billeteras, vamos por las últimas 2. Revuelve sin mirar María Agustina, sonriendo por cierto. No se han escuchado aplausos para los ganadores, lo cual desacredita las chances del resto. ¿Vamos con la cuarta billetera? La cuarta billetera para Walker Nelson, de Camarones, de la Sociedad Rural de Camarones. Perfecto. Se encuentra presente. Allí María Eugenia le va a entregar. Vamos con la quinta billetera de las bases, periódico Las Bases. Bueno, la quinta y última billetera que ha aportado Las Bases es para Tomás García Montaño, de Villa María. Perfecto, muy bien. Ya están entonces, gracias Eduardo, las 5 billeteras. Vamos ahora con la presencia de Diego Ferrecchio, de Departamento Agropecuario, y la gente de Banco Galicia. ¿Cómo es tu nombre, hermosa? Alejandra. Alejandra, muy bien. La persona debe estar presente, atención, ¿eh? Condición impuesta por la gente de Galicia. Primer matera, termo y cervera. Acérquese, Diego. Tiene que estar presente. Aquí tiene el micrófono. Cerca. Ernesto Sequero, puede ser, Sequeno, de... A ver si lo podemos... Ernesto Sequero o Sequeiro, ¿puede ser? ¿Está presente? Sí. Perfecto, el aplauso para el caballero. Primer matera. Más aplausos, más chances para llevarse quizá el viaje de Buongiorno Travel. Allí se le están entregando. Alejandra, sacamos otro cuponcito, matera, termo y yerbera. Allí revolvió sin mirar. Diego se acerca y dice: Marta Fordolice. Marta Fordelice. Marta Fordelice. ¿Se encuentra Marta Fordelice? De Rosario es. ¿Se ha retirado? Rápidamente vamos por otra. Gracias, Alejandra. Ignacio Ascueta. Bueno, muy bien. Ahí va creciendo el interés y el acompañamiento del aplauso. Muy bien, fotos y todos. La alegría de Ignacio, que se lleva una hermosa matera. Último. Va el iPad. Vamos a ver, ¿quién se lo lleva? Gentileza Banco Galicia. Osvaldo Orichecua. Ahí está, ahí viene. Ahí viene el caballero, qué gran aplauso entonces. Le damos un voucher para que luego lo retire, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Diego, muy amable. Aquí me informa el amigo, el ingeniero Claudio González, gerente de negocios de AgriTotal, que para que se lleven el humedímetro también tienen que estar presentes, lo que aumenta las chances de los estoicos que aquí están, ¿eh? Atención, eso es importante. Acaba de retirarlo el amigo Claudio y Eduardo dice: Bueno, el ganador del humedímetro
es Fernando Tomás del Castillo, de Gonet, La Plata. Allí está presente, fuerte el aplauso, gente de La Plata, entonces. Se llevan el humedímetro que la gente de Agri Total pone a disposición. Un medidor de humedad para granos y oleaginosas. Renovamos el aplauso entonces para él. Muy bien, felicitaciones. Y ahora le vamos a pedir a la escribana Norma Bourlot de Cueto que se acerque al escenario. La tenemos esperando desde la hora 16. Muchísimas gracias. Muy amable por su consecuencia y su paciencia. Escribana Norma Bourlot. Ahí está, vamos a decirlo correctamente. La gente de Buongiorno Travel y CRA hacen entrega de un viaje aquí a Ushuaia con aéreos incluido, 3 noches, desayunos, para 2 personas. Así que María Agustina, sin mirar, comienza a revolver, por favor. Le damos un poquito de suspenso, revuelve. Vamos a ver quién se va a Ushuaia. Gentileza de Buongiorno Travel. La escribana va a supervisar inicialmente que estén correctos los datos. Un poquito más al frente, por favor. Adelante, así los fotógrafos pueden trabajar. Está correcto. Eduardo va a tener el privilegio de nombrar quién se va a Ushuaia, Eduardo. Bueno, el ganador de los 3 días y en Ushuaia, aportado por Buongiorno Travel, es María Paula García Galicio, que es una ateneísta del Ateneo Federal de CRA. Muy bien. Va a gozar de 3 noches y 4 días en Ushuaia, viaje aportado por Buongiorno Travel. María Paula García Galicio, ¿se encuentra? Sí, está por allí. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, Alejandra, María Agustina, María Eugenia, escribana. Ahí le pide el cupón para certificarlo en el acta. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, señoras y señores, ahí estamos en los tramos finales.